Esta es la postal del borde costero de Coquimbo. Botes, muebles, refrigeradores y cerros de desecho que el mar dejó a su paso. Todo con la línea del tren de fondo. Por eso hoy la prioridad son las labores de limpieza. La gracia es limpiar, que saquen todo lo que hemos sacado de los locales. Que no hay daño en los departamentos, algunos daños cosméticos en terminaciones, pero estructuralmente al parecer el edificio está sano. Tareas que están a cargo de las autoridades, pero que hoy han contado con el apoyo de voluntarios. Soy el sector de general del aluvión del marzo de este año. ¿Y usted lo sintió ahí como propio y se acercó hasta acá? Sí, yo sé la experiencia ya, que la gente lo que está sufriendo y lo que se ha perdido aquí también es acto grande. ¿Vienen aquí a traerle comida al ejército? Sí, y a toda la gente que encontremos que necesite, le damos. Un terremoto mentiroso, como lo llamó la propia presidenta, y que demanda importantes intervenciones a corto plazo. Que es limpiar, que sacar el barro, la tierra dentro de las casas, poder rehabilitar las viviendas que no sufrieron daños significativos para que la gente pueda recuperar dentro de lo posible el máximo de su normalidad. El apoyo a las zonas dañadas fue una instrucción de la presidenta durante su paso por la región, mientras Chile, a ojos de expertos internacionales, es un ejemplo. Chile tiene mucho que ofrecer al resto del mundo. El resto del mundo ve a Chile como un ejemplo de cómo hacer las cosas bien en estos frente a los desastres naturales. Mejoró mucho el proceso de alertas oficiales, también a nivel de Choa y de ONEMI, a decir que entre pocos minutos ya sacaron la alerta, y eso también ayudó, claro, a disminuir el impacto. La reacción de las personas ha sido un elemento absolutamente rescatable, indispensable. Según el gobierno, durante los próximos 5 días, la zona debería estar libre de escombros para dar paso así a las tareas de reconstrucción. Alicia Contreras, CNN Chile.